Vea, vea, si hablamos de reinados en Colombia, esto es un abanico gigante de cantidades de reinados. Sí. Aquí hay de la ganadería, reinado de la gordita, reinado de la maíz, del ¿qué más? Todo, de la maíz. Sí, de la maíz. El banano, del maíz, la piña, del banano, la naranja, de la piña, del arroz, de la uva, de la uña, la ganadería, de todo. De la uña enterrada también hay, no, uno, mi amor. Del burro, en perdón, no dejes por fuera la papa y la panela, que también les van a clavar el IVA. Ajá. Pero venga, para ustedes en ese promeso. Reinado del IVA. Perdón. Pero ustedes, en esos concursos, ¿ustedes creen que prima más la belleza, que es para eso, o el talento? Pues vean, bebé, vean esto. En el extranjero siempre se habla de la belleza de la mujer colombiana, y esta se aprecia en los más de 100 reinados que hay en el país. Aunque reinado es reinado, sí hay que dividirlos en los de belleza física y en los de talentos. Por ejemplo, el reinado del bambuco, el reinado del joropo, el reinado del folclor. Son concursos donde supuestamente la candidata es calificada de una forma distinta. Si es un reinado de folclore, pienso yo, obviamente, que lo que debe primar es el talento y es el folclore, y pues en este caso, pues el baile o lo que se exija. Es que no todo es la belleza, también hay muchas niñas bellas que tienen talento, que son profesionales en diferentes áreas, y creo que eso también es belleza. Belleza no solamente es un cuerpo y una cara, sino el talento que tú tengas y donde tú seas profesional. En el reinado nacional del bambuco, obviamente, miraban el baile y otros factores. Pero acá yo creo que buscan es una reina completa, obviamente que sea bella, pero también que conozca su folclore, conozca Colombia. En el reinado del bambuco, desde muy pequeña yo me preparé bailando ballet, luego seguí con danza folclórica, siempre he estado en el tema del baile. Entre las barajas de concursos está el Miss Tierra y el Miss Progres, que buscan reinados en campos específicos de mucho conocimiento. Porque más que belleza buscan realmente que la niña o la mujer que gane y que porte el título de Miss Earth haga un poco más sobre el tema ambiental. Simplemente, no simplemente que sea una cara bonita, sino que haga acciones sociales, se entere un poco más de lo que hacen las organizaciones encargadas de este tema. Entonces es chévere porque ahí se miden las capacidades de cada una de las concursantes. O sea, en este certamen no hay desfile en traje de baño. Aquí totalmente esto es una cuestión totalmente diferente. O sea, cada participante tiene que llevar un proyecto. Entonces es el 50% del puntaje que vas a hacer tú de pronto por una comunidad, por un barrio, por una población o por una ciudad de tu país. En el pasado reinado internacional del joropo ganó la que mejor bailaba este ritmo. Aquí las medidas perfectas de 90-60-90 pasaron a un segundo plano. Sin embargo, hay concursos como la Capitanía del Mar que combinan el talento con la belleza física de la mujer. ¿Qué es la Capitanía del Mar? Es un certamen nacional en Santa Marta que se hace en honor al mar, pero todas las participantes deben tener un 20% de ellas y el 80% habilidades náuticas. Lo que se tiene en cuenta aquí son los deportes náuticos. Es súper chévere porque es un reinado de talento. Es un talento porque no a todo el mundo se le da el tema de ayudar a los demás o por lo menos de pensar en el medio ambiente. Entonces, de alguna forma sí es un talento que se desarrolla, digamos que no tiene que ser una ingeniera ambiental como tal, porque de hecho ni yo lo soy, pero sí tiene que tener esa capacidad de ayuda. La polémica en algunos reinados de talento siempre se da porque si es más importante el talento, primero, no deberían desfilar las concursantes en traje de baño. Segundo, no debería llamarse reinado, porque para el común de la gente, la palabra reinado va de la mano de la belleza física. Este es un llamado para los organizadores de concursos de talentos para que las reglas estén muy claras y siempre gane la mejor y la más talentosa.